iniciar el encuentro de la categoría preinfantil. Se juega la semifinal con el equipo de Tecos vistiendo de tinto como locales, recibiendo a Cimarrones como visitantes vistiendo de blanco. Se está efectuando la ceremonia de capitanes. Da inicio al juego de la categoría preinfantil. Patada es muy corta. Comenzará en el medio campo el ataque del equipo de Cimarrones. Primera oportunidad para el equipo de Cimarrones. Prueba que le entrega la bola a su corredor. Se toma la banda. Veamos qué marcan los oficiales. Será la primera oportunidad para el equipo Cimarrones. Le entregan la bola al fullback, que es detenido de inmediato. Segunda oportunidad para el equipo de Cimarrones. Entrega la bola al corredor. Intenta tener la banda y lo taclean de inmediato. Tercera oportunidad, Villarros, por avanzar para el equipo de Cimarrones. Le deja la bola por afuera al corredor y hay una muy buena tacleada. Se jugará la cuarta oportunidad, 10 por avanzar. Nuevamente le entregan la bola al corredor, pero es tacleado de inmediato. Y finalizará la ofensiva de Cimarrones. Se jugará la primera oportunidad para el equipo de Tecos. La hace personal por afuera del quarterback. Se jugará la segunda oportunidad para el equipo de Tecos. Le dejan la bola al corredor. Segunda oportunidad, se repitió la oportunidad pasada por el castigo. Le deja la bola al corredor por afuera, que toma la banda. Sigue avanzando. Tercera oportunidad. Motion, hay un balón suelto. Se va a jugar la cuarta oportunidad. Patea el balón. Hay un balón suelto. Se ha recuperado por el equipo de Tecos. Se va a jugar la primera oportunidad para el equipo de Tecos. Hay un balón suelto. Una resbalada por el lado derecho. Todo listo para que el corredor de Cimarrones saque la jugada. Hay una penetración de inmediata. Lo agarran atrás. Se prepara el quarterback con dos corredores atrás. Deja la bola al corredor, pero otra vez el jugador 50 se avienta una muy buena jugada defensiva. Quarterback saca la bola, entrega su bola al corredor por afuera. El primer cuarto. Cuarta oportunidad. 15 yardas para avanzar para el equipo de Cimarrones. Se preparan a despejar el balón. Una jugada reversible. Muy bien
pasa por la imagen externa. Primera oportunidad para el equipo de Tecos. Venga la bola del corredor que va a tomar la banda. Primera oportunidad para el equipo de Tecos. Nuevamente le dejan la bola al corredor. Segunda oportunidad, 5 por avanzar para el equipo de Tecos. Se quita algunas tacleadas el quarterback. Tercera oportunidad para el equipo de Tecos. Para el equipo de Cimarrones. Segunda oportunidad para el equipo de Cimarrones. Marrones, lance directa al coreback, encuentra un boquete. Será primero y gol, muy cerca de la anotación el equipo de Cimarrones. Primera oportunidad para el equipo de Cimarrones. Se repetirá primera y gol con una jugada resbalada. Buena jugada defensiva. Segunda oportunidad para el equipo de Cimarrones. Un balón suelto. Tercera oportunidad de gol para el equipo de Cimarrones. Trae la bola al corredor, que va a encontrar el hueco por afuera. Se va a jugar el intento de punto extra para el equipo de Cimarrones. Pase personal del coreback. Se jugará la patada de kickoff. Primera oportunidad para el equipo de Tecos. Entrega la bola al corredor, se toma la banda, sigue avanzando, se sube a la moto, nadie lo va a alcanzar, y es un touchdown por parte del equipo de Tecos. Se jugará el intento de punto extra. Todo listo para iniciar la segunda mitad.
Congreso por el número 12. Una oportunidad para el equipo de Tecos, ahí va al centro. Segunda oportunidad, nuevamente suma al centro, el quarterback la va a tener que hacer personal, va a agarrar la banda. Sigue avanzando. Tercera oportunidad para el equipo de Tecos. 8 yardas por avanzar, le da la bola al corredor. Buena tacleada por parte del defensivo. Cuarta oportunidad, se jugará el intento de despeje. Patean la bola. Oportunidad para el equipo de Cimarrones, deja la bola al corredor, una buena jugada defensiva. Segunda oportunidad para el equipo de Cimarrones, hay una salida en falso. Segunda oportunidad para el equipo de Cimarrones. Tercera oportunidad del equipo de Cimarrones. Lean de inmediato. Primera oportunidad para el equipo de Cimarrones. El back la va a hacer personal. Segunda oportunidad para el equipo de Cimarrones. Siguen dando indicaciones. Segunda oportunidad. Prueba clases personales. Tercera oportunidad. Quince los puedo avanzar. Se jugará la cuarta oportunidad para el equipo de Cimarrones. Se preparan para despejar el balón. Primera oportunidad para el equipo de Tecos. Pero van a entrar a la hora del corredor. Segunda oportunidad para el equipo de Tecos. Hay un balón suelto, se recupera el quarterback, se quitan las tacleadas. Sigue moviendo las piernas. Tercera oportunidad, 12 yardas por avanzar. Cuarta oportunidad, 10 yardas por avanzar para el equipo de Tecos, se la van a jugar. El quarterback hace el daño, busca por dónde. Se juega la primera oportunidad para el equipo de Cimarrones. El quarterback le entrega la bola al corredor, que intenta doblar la esquina. Está clara atrás de la línea de scrimmage. Segunda oportunidad para el equipo de Cimarrones, la intentan hacer directa, pero es una buena jugada defensiva. Va a quedarse en la misma línea. Tercera oportunidad para el equipo de Cimarrones. Una jugada recuperada por afuera. Se juega la primera oportunidad para el equipo de Cimarrones. Le entrega la bola a su corredor por el centro. Segunda oportunidad, 4 yardas por avanzar. Le deja la bola al corredor. Y
detenido en la misma línea de scrimmage. Pero va a su corredor. Van a perder unas 10 yardas en la jugada. Cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, 5 por avanzar para el equipo de Cimarrones. Primera oportunidad para el equipo de Tecos. Oportunidad para el equipo de Tecos. Se jugará el intento de punto extra para el equipo de Tecos. Está exitoso, que recibe bien el jugador de Cimarrones. Una oportunidad para el equipo de Cimarrones. Se repitará la primera oportunidad para el equipo de Cimarrones. Se jugará la primera oportunidad, ya 20 por avanzar con el castigo. Será nuevamente primera oportunidad con el castigo. Lanza su pase. Casi, por su lado.